947. 1947. ¿Qué significa? ¿Es bueno o malo? Mario Espinosa. 1958. Antonia. Antonia, ¿estás aquí? Ah, aquí está. 1966. Luego 1952. Ah, Fernanda Martínez. Fernanda Martínez. Sin números. Entonces esta información me sorprende un poco. No entiendo qué significa. ¿Por qué necesitamos esta información? 1947 está cerca del principio o del final. A ver, Mario Espinosa, está 1956. ¿Estás mejor o peor? ¿Qué significa esta información? ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué incluir este 947 o este 1956? ¿Qué información puede darle acerca de mí o de mi enseñanza o de lo que estoy pensando acerca del teatro? Ingmar Bergman, él murió de 89 años. Él es de 1935, 1936, algo así. Así es que a mi juicio, bueno, hay una gran distancia, ¿no? Para poder estar cerca de él. O sea, hay mucho, mucho camino por recorrer para llegar hasta ahí. Para entender qué clase de información debemos de proporcionar. Yo entiendo Rusia y se conecta más o menos con la cultura. Se conecta con esta filosofía. No se conecta con algo geográfico político. Se conecta con el teatro, se conecta con alguna tradición. El teatro ruso, o el teatro brasileño, o el teatro mexicano, o el teatro alemán. Pero 1947, no sé si se conecte o cómo se conecta con el teatro, realmente no lo sé. Son nada más números. Debemos de pensar en la información que debemos o que funciona para la reunión entre personas. ¿Qué es lo que debemos de compartir acerca de nosotros? ¿Qué clase de información debemos proporcionar? Porque nuevamente, demasiada información también es algo equivocado. Mario les acaba de leer y me presentó con mucha información. 1947, pues, ¿es información relevante? ¿Cuál es el punto medio, no? Para proporcionar la cantidad correcta de información a fin de poder hacer contacto con la gente. 1947. Bueno, usted me dijo, me dicen que si fuera un alumno de todas las personas, yo lo entendería, pero uno, si me dicen, soy alumno de fulano, sutano y mengano, lo entendería, pero 1947, 1910, no sé. Yo trato de... A mí no me interesan tanto los números, así de que voy a iniciar a hablar acerca de la enseñanza. Y aquí la cuestión es transportar información del maestro hacia el alumno. De hecho, eso está equivocado porque debe de ser información que sale de la del cosmos a través del maestro hacia el alumno. O sea, es una manera, debe de haber una manera especial para compartir esta información. En general, nada más dar información no funciona. Cada escuela trata de crear sistemas especiales o un sistema de información para poder proporcionar mucha información o poca. Y a esto se le llama método.
Y este método, por un lado, es bueno. Todo el mundo se siente muy orgulloso de decir, tengo un método. ¿Qué método tienen? No sé. Pero ese es importante. O sea, yo cuando dice uno, tengo un método, es como que tengo algo, no estoy vacío. Pero, ¿qué es método? Hasta algunas personas podrían decir, o les da miedo decir, no tengo método, estoy en vías de crear un método. A lo mejor tiene sentido entender que la educación es el proceso de la creación de un método. No elegir el método de otra persona, sino crear el propio método. Y yo me pregunto a mí mismo, bueno, Stanislavski, si él obtuvo su método de otra persona o no, me pregunto, no, él creó su propio método. Y yo nunca leí acerca de maestros de Stanislavski. Nunca leí acerca de los maestros de él. Él escribió Mi vida en el arte. Y esto significaba que él era muy independiente, que él ganó experiencia trabajando, cometiendo errores, teniendo éxito, subiendo, cayendo. Y lentamente él dijo, este es el método. Y luego dijo, no es un método, a la basura. Y luego empezó a crear otro. Y luego trató de tirar, desecharlo, y unas personas le dijeron, no, esto es un método. Y no tienes derecho de cambiarlo. A partir de ese momento, Stanislavski se convirtió en esclavo del método. Por un lado, el método te da conocimiento, pero por el otro lado, el método te puede esclavizar. No conozco método o sistema alguno que libere a la gente, que las haga libres. Un método político, socialismo, capitalismo, la revolución y todo eso, siempre tratan de crear un sistema especial para liberar a la gente y hacerla feliz. Y no funciona, ¿no? No funciona. Al principio hay mucho optimismo y todo eso, pero finalmente tienen que decir, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar este sistema, este método por algo diferente. Y dicen, no, es el método. Es el sistema. No lo hagas. Creo que cada clase de educación, cada tipo de método no debe de convertirse en dogma. Porque si utilizamos este método como una vía de comunicación o una manera para trabajar, debe de ser muy flexible, muy abierto. Cambiarlo cada 5 años quizás, pero creo que es posible que ahorita en este mundo de información masiva, creo que es necesario cambiar los métodos todos los días o quizás cada segundo. Creo que es necesario educar a los estudiantes no siguiendo un método u otro, sino hay que educar a alumnos para que tengan la capacidad de crear sus propios métodos. No gente que pueda seguir el método o que pueda decir, ok, yo voy a... No, que creen su propio método, que creen gente muy artística, nuevos Stanislavskis. Si tienen 20 alumnos, imagínense 20 Stanislavskis. Creo que la gente sin talento necesita del método. Porque el método de algún modo los protege, ¿no? ¿Tienes método? Sí. Mira. Yo tengo el método. ¿Tienes sistema? Sí, acá está. Esto de algún modo, el método nunca deja que la gente esté en libertad, nunca la libera. Y la gente sin talento, les gusta tener el método. Les aman los métodos. Entonces, si el teatro o el arte requiere de gente de talento,
con método, creo que no estoy muy seguro. Creo que es mejor tener personas que siempre están en vías de creación de un método. Y esto es difícil de... Es difícil abrir a la gente, y esta clase de gente, e invitarlas a la escuela y educarlos como artistas.